Hola a todos los amantes de la historia y los eventos históricos. Hoy nos adentramos en un capítulo oscuro pero fundamental de la historia del siglo XX. En este video, exploraremos la vida y la influencia de Ernst Röhm, una figura controvertida que dejó una marca indeleble en el periodo de entreguerras en Alemania. Conocido como el líder de las temidas SA y uno de los primeros aliados de Adolf Hitler, Röhm desempeñó un papel crucial en la consolidación del poder nazi. Acompáñenos en este viaje para descubrir quién fue Ernst Röhm, su impacto en la política alemana y el sombrío destino que le aguardaba. Prepárense para sumergirse en un fascinante y turbulento capítulo de la historia. Comenzamos. Ernst Röhm nació el 28 de noviembre de 1887 en Múnich, Alemania. Su infancia fue bastante privilegiada, ya que provenía de una familia de clase media alta. Su padre era un funcionario público y su madre provenía de una familia aristocrática. Durante su juventud, Röhm mostró un gran interés por la historia militar y se unió a la escuela de cadetes en edad temprana. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros, Röhm no siguió una carrera militar en el ejército regular. En cambio, se unió a varios grupos paramilitares después de la Primera Guerra Mundial, como los Freikorps y la Organización Cónsul. Estos grupos estaban formados principalmente por veteranos de guerra y se oponían al Tratado de Versalles y al gobierno de la República de Weimar. Röhm se destacó como líder y organizador en estos grupos paramilitares y se convirtió en una figura prominente en la escena política de la derecha radical en Alemania. En 1920, fundó el Grupo de Asalto, SA, del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, junto con Adolf Hitler. Durante la infancia de Röhm, Alemania experimentó una serie de cambios políticos y sociales significativos, incluida la derrota en la Primera Guerra Mundial, el colapso del Imperio Alemán y el establecimiento de la República de Weimar. Estos eventos tuvieron un impacto profundo en la sociedad alemana y ayudaron a alimentar el crecimiento del nacionalismo y el deseo de un liderazgo fuerte. En resumen, la infancia de Ernst Röhm fue cómoda y privilegiada, pero su posterior participación en grupos paramilitares y su influencia en la política de extrema derecha en Alemania lo llevaron a un camino de violencia y radicalización política. Ernst Röhm fue un militar y político alemán que nació el 28 de noviembre de 1887 en Múnich, Alemania, y falleció el 1 de julio de 1934 en la denominada Noche de los Cuchillos Largos. Fue uno de los fundadores y líderes de la Sturmabteilung, SA, también conocida como las Camisas Pardas, una organización paramilitar del Partido Nazi. Röhm se unió al Partido Nazi en 1919 y desempeñó un papel fundamental en la formación y expansión de la SA, que se convirtió en la principal fuerza paramilitar del partido. Bajo su liderazgo, la SA fue responsable de la intimidación y violencia contra los opositores políticos del partido, así como de la represión de huelgas y protestas. Sin embargo, a medida que Adolf Hitler consolidaba su poder y se acercaba al gobierno, Röhm comenzó a ser visto como una amenaza por otros líderes nazis, así como por el ejército alemán. Röhm era partidario de una revolución socialista y de la creación de un ejército nazi independiente, lo que generaba tensiones con los intereses de otros líderes. En junio de 1934, Hitler y otros altos funcionarios nazis llevan a cabo la purga conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, durante la cual Röhm y otros miembros de la SA fueron arrestados y ejecutados. Esta acción permitió a Hitler consolidar aún más su poder y eliminar a posibles rivales dentro del partido y el ejército. La figura de Ernst Röhm ha sido objeto de controversia y debate, ya que algunos lo ven como un idealista revolucionario que fue traicionado por Hitler, mientras que otros lo consideran un oportunista y criminal de guerra. Ernst Röhm nació en Múnich, Baviera, en una familia de clase media. Después de completar su educación primaria, se unió al ejército alemán y luchó en la Primera Guerra Mundial, donde alcanzó el rango de teniente. Sin embargo, fue herido en combate y tuvo que abandonar el frente. Después de la guerra, Röhm se unió al Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el Partido Nazi. Fue uno de los fundadores de la SA en 1920, una organización paramilitar que servía como brazo armado del partido y que se encargaba de la intimidación y supresión de los opositores políticos. Bajo el liderazgo de Röhm, la SA creció rápidamente y se convirtió en una fuerza poderosa dentro del partido. Röhm promovió una visión socialista y revolucionaria del nazismo,
abogando por la nacionalización de la industria y la creación de un ejército nazi independiente. Sin embargo, a medida que Hitler consolidaba su poder y se acercaba al gobierno, Röhm y la SA se convirtieron en una amenaza para otros líderes nazis, así como para el ejército alemán. En 1934, Hitler decidió eliminar a Röhm y otros líderes de la SA en lo que se conoció como la Noche de los Cuchillos Largos. Durante la purga, Röhm fue arrestado y llevado a prisión. El 1 de julio de 1934, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la cárcel de Stadelheim en Múnich. La eliminación de Röhm y otros líderes de la SA permitió a Hitler consolidar su control sobre el partido y el ejército y eliminó a posibles rivales dentro del movimiento nazi. Después de su muerte, Röhm fue vilipendiado y su nombre fue borrado de la historia oficial del partido. En la actualidad, la figura de Ernst Röhm sigue siendo motivo de controversia y debate. Algunos lo ven como un idealista revolucionario que fue traicionado por Hitler, mientras que otros lo consideran un oportunista y criminal de guerra debido a su papel en la violencia y represión de la SA. Ernst Röhm fue conocido por su personalidad carismática y su habilidad para reclutar y movilizar a miembros para la SA. Bajo su liderazgo, la SA se convirtió en una fuerza temida y poderosa, con cientos de miles de miembros. Röhm también fue conocido por su homosexualidad, lo que generó tensiones dentro del partido nazi. Aunque Hitler toleraba la presencia de homosexuales en el partido en sus primeros años, a medida que se acercaba al poder, comenzó a preocuparse por la imagen pública del partido y la asociación con la homosexualidad. Esto llevó a tensiones entre Hitler y Röhm, y se especula que su orientación sexual fue uno de los motivos detrás de la eliminación de Röhm en la Noche de los Cuchillos Largos. Además de su papel en la SA, Röhm también fue nombrado jefe de la Oficina Política Nacional del Partido Nazi en 1933. Sin embargo, su influencia disminuyó a medida que Hitler consolidaba su poder y se rodeaba de leales seguidores. Después de la muerte de Röhm, fue ampliamente condenado y difamado por el régimen nazi. Su nombre fue borrado de la historia oficial del partido y se le retrató como un traidor y un criminal. Su participación en la violencia y represión de la SA también contribuyó a esta imagen negativa. A pesar de la caída y la demonización de Röhm en la historia oficial del nazismo, su breve pero significativo papel en la formación y el crecimiento del partido nazi sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Su vida y su muerte son un recordatorio de las complejidades y contradicciones dentro del movimiento nazi. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó lo que viste y quieres seguir viendo más contenido similar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así estarás al tanto de todas nuestras actualizaciones, nuevos videos y podrás ser parte de nuestra comunidad. No te lo pierdas. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Te esperamos en nuestro próximo video.